Permítanme, pues, iniciar estas palabras con algunas tesis que, por su misma obviedad, tal vez no requieran de ninguna demostración, al menos por el momento. En todo caso, a medida que avance en su desarrollo, se harán por sí solas palpables. Primera tesis. El español es una lengua universal y, añado, una de las cuatro lenguas universales del planeta. Segunda tesis. El castellano, en cambio, es un dialecto del español. Tercera tesis. El castellano se volvió español cuando atravesó el Atlántico y tocó las tierras de América. Cuarta tesis. El castellano al hacerse español se convirtió no solo en lengua franca para vascos, catalanes, gallegos y castellanos, sino que se hizo también lengua franca para los, los pueblos amerindios del nuevo continente. Quinta tesis, en tanto que las lenguas amerindias nos atraen hacia el fondo de nosotros mismos y establecen contacto con nuestra raíz, el español nos pone en contacto con el universo entero. Establecidas de modo provisional las tesis anteriores, preguntemos en qué consiste el universo del español. Esta palabra, universo, nos obliga a pensar, así sea por un corto tiempo, en su sentido. En rigor, solo hay un universo, el universo. Solo existe el cosmos, como lo llamaba Alejandro de Humboldt, el orden, el todo, la totalidad. La voz helena cosmos indica orden, el orden bello, y en sus orígenes, acaso el orden correcto, en que se organizaban los combatientes para ofrecer la batalla. Sobre todo, indica que todo ha de hallarse en su lugar y que, aun cuando el todo se mueva, su movimiento debe responder a un orden, el ritmo o la sucesión de las estaciones, por ejemplo, la noche y el día, el calor y el frío. La voz española universo está formada a su vez por la unión de dos raíces. Unus, palabra que alude a cantidad y designa la unidad por un lado, y el sustantivo versum, que se deriva del verbo vertere, que posee, por otro, el sentido de seguir en una cierta dirección o de dar vuelta como el arado tras a los surcos. Un orden, un solo y único sentido de todas las cosas que se hallan en movimiento. Eso indica la palabra universo. Por lo tanto, no podría hablarse del universo del español, puesto que solo hay un universo y a él pertenecen todas las cosas, la lengua española incluida. Empero, me atrevo a decir universo del español en sentido lato, o en tanto que significo con este sintagma el espacio que abarca una lengua, la lengua española en este caso. En el mismo sentido, tampoco se podría decir español del universo ni aún menos que el español sea una lengua universal. Lo he dicho, el universo es uno y solo uno, el único universo. A pesar de esto, se distingue en filosofía lo individual, lo particular y lo universal, y por eso decimos que hay sustantivos universales, diversos y diferentes. Parece entonces que argumentara en contra de mis propias tesis, pero no. Digo que es posible decir universo del español y español del universo, porque estos dos sintagmas acotan el sentido original de la palabra universo y la hacen fiable en el sentido que aquí la uso. El universo del español está formado por una comunidad lingüística en la que se distinguen diversos dialectos, una rica y variada polifonía. Esta comunidad lingüística... Se halla dispersa por el planeta, está en las dos orillas del Atlántico y en cuatro continentes. Los hablantes del español habitan en Europa y en América, en África y en las islas de los mares del sur. El 90% de los hablantes del español vive en América. Por supuesto, el habla de la península ibérica difiere del habla del río de la Plata y ésta se distingue del habla de México y el Caribe. A pesar de estas diferencias, se puede y se debe hablar de la unidad a un tiempo que de la diversidad del español, de la unidad pues de lo diverso, ya que cuando Leibniz elevó el principio de los indiscernibles, nos hizo saber que no hay en este mundo inexorable e incomprensible, al menos a veces, eventos exactamente idénticos entre sí, y que en tanto que una A es idéntica a sí misma, de igual manera, esta A difiere de las restantes As. Nada hay estrictamente homogéneo, ni en términos de lógica, ni en la realidad, puesto que cada A, en tanto que idéntica a sí misma, es, ya que existe una infinita cantidad de As, un compuesto único, semejante a sí mismo, pero distinto a los demás, una amalgama de elementos heterogéneos. La semejanza de la variedad, la unidad de lo diverso, la identidad parcial entre diferentes. He aquí una lógica moderna que acaso nos ayude o nos pueda ayudar a entender los problemas que levanto. Ofreceré algunas cifras y de ellas intentaré extraer ciertas conclusiones sin duda ninguna provisionales una vez más. Así, Diré que la comunidad lingüística del español está formada por más de 400 millones de hablantes, o sea, la suma de los habitantes de 22, tal vez de 23, quizás de 24, tal vez aún más países en los que se habla la lengua española, en ciertos de ellos en forma minoritaria, como en Andorra, Belice o Guam. Si a tal cantidad le restamos los niños menores de 5 años, es decir, los niños que están en proceso de adquirir el español como su lengua materna, la comunidad lingüística se reduce un tanto y acaso llegue a 330 millones de hablantes. Repito, esa comunidad lingüística está formada por una variedad de hablas y de dialectos, de modo que el español como el universo, según decía Nicolás de Cusa, es una esfera de radio infinito que tiene su circunferencia en todas partes y su centro en ninguno. Precisaré algunas cifras. Si bien el 90% de los hablantes del español radica en América, una cuarta parte de sus hablantes es de México o tiene por origen nuestro país. Esto indica que uno de cada cuatro hablantes del español es mexicano y que por lo tanto México es, por lo que toca a la masa afónica de sus hablantes, el país que domina la lengua española. No nos engañemos, sin embargo. México mismo es un vasto concierto de sonidos. Los hablantes de las costas tienen acentos que los distinguen de quienes habitan el altiplano. Los del noroeste difieren de quienes habitan la península de Yucatán. Por si lo anterior fuera poco, añado que en diversas regiones de México se advierte la presencia del habla de alguna etnia amerindia, así que el mapa lingüístico del español en el México moderno no es en modo alguno homogéneo. En la actualidad, según los datos que ofrece el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, existe una alta cantidad de hablantes de lenguas amerindias. Se acerca a los 10 millones, si se toma en cuenta la totalidad, o sea, pues, sin excluir a los menores de 5 años, de acuerdo con datos que corresponden al año de 2005. Querría decir pues que casi la décima parte de la población de México es indígena, habla una lengua indígena o es hablante bilingüe de español y náhuatl, de español y maya, de español y purépecha, de español y otra lengua amerindia o incluso trilingüe, pues al cruzar la frontera con Estados Unidos en muchos casos aprende el inglés. De acuerdo con datos del INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como dije, en México existen 11 familias lingüísticas amerindias, 68 agrupaciones lingüísticas que se corresponderían con el concepto tradicional de lengua y por último dentro de ellas 364 variantes lingüísticas. Alguna de ellas tiene dos hablantes. ¿eh? Por consecuencia me atrevo a levantar una proposición políticamente incorrecta. Hoy por hoy existe en México un número mayor de hablantes de lenguas amerindias que en los días de la conquista y la colonización llevado, llevada a cabo por las huestes de Hernán Cortés. Empero y al propio tiempo, la población que habla alguna lengua indígena ha disminuido en relación con la población total del país. Ofreceré cifras redondas. Hacia finales del siglo XVIII, el 60% de los habitantes de Nueva España era indígena, 3 millones aproximadamente sobre un total de 5. A fines del siglo XIX, la proporción se había reducido y solo una cuarta parte de la población hablaba una lengua indígena, tres millones cincuenta mil sobre 15 millones de habitantes. Como ustedes ven, de todas maneras, la cantidad de, de indígenas aumenta, o sea, el 25%. En cambio, hoy, como ya dije, esta proporción oscila entre el 7 y el 10%. Oscila porque los censos y las cifras no coinciden, en relación con un total que ya supera los 110 millones de personas. Las cifras son desde luego inciertas porque difieren los datos, incluso del censo de 2010, con los que ofrece el INALI, que son los más confiables. Volvamos atrás. Según algunos demógrafos estadounidenses, el total de la población originaria de lo que se den llamar Mesoamérica, un espacio que va del sur del actual estado de Sinaloa a Guatemala y Honduras, era de 25 millones, cifra que me parece exagerada. Es una cantidad que el país alcanza solo hacia el año de 1940. Sin embargo, cuando se hace el primer conteo de la población amerindia, desde luego aproximado, 30 años después de la conquista de México-Tenochtitlan se alcanza la cifra de dos y medio millones de habitantes. ¿Cómo explicar la diferencia abismal entre una cifra y otra, entre 25 y dos y medio millones? ¿Por qué en escasos 30 años la población disminuyó en 90%? De ser cierta esa tesis, la población amerindia de Nueva España no habría sido diezmada. No habría muerto uno de cada diez sino nueve de cada diez, habría sido brutalmente aniquilada. Habrían muerto no una, digo, sino nueve de cada diez personas en un lapso en extremo corto. Lo pongo en duda. Mortandad semejante no se ha producido ni siquiera en las grandes guerras mundiales del siglo XX. ¿Cómo pudo haber tantos muertos? Se acude como explicación viable a la epidemia de viruela llevada por los españoles a Nueva España. Está documentada, entre otras, la muerte de Cuitláhuac, penúltimo tlachtuani o cacique, para usar la voz caribe del señorío Mexica, como efecto de la viruela. Bernal Díaz del Castillo habla de que un negro, posiblemente un moro, llevado en, por las huestes de Pánfilo de Narváez en la segunda intervención, eh, llevaba la viruela o cocolistli, como le decían los indígenas, y que eso causó una gran mortandad. Ese dato basta como prueba. Se olvida, se olvida un dato médico importante que américa proporcionó a europa la sífilis, enfermedad más violenta, más virulenta que la viruela. también se sostiene que murió una gran cantidad de indígenas porque fueron obligados a trabajar en las minas. ni siquiera me atrevo a ponerlo en duda. es cierto. eso demostraría, empero, que murieron varones adultos, nunca mujeres ni niños. De igual manera, se nos ha dicho que la población de la Ciudad de México Tenochtitlan llegaba a la cifra de 300.000 habitantes, sin que se pueda explicar de qué modo podría caber ese enorme número de habitantes en el pequeño islote del lago de apenas nueve hectáreas y media, y que estaba ocupado en su mayor parte por el Gran Teocali, o sea, la Casa del Dios, una vasta plaza rectangular en cuyo centro se elevaba la pirámide de Huitzilopochtli, que significa colibrí del sur o colibrí de la mano izquierda, y de Tezcatlipoca, que significa espejo humeante. Lo cierto es que los miembros de la etnia mexica, en su mayoría, se dedicaba a la agricultura y habitaba las riberas del lago, en casas elevadas al lado de sus cementeras. Es necesario decir que la Ciudad de México alcanzó apenas la suma de 300.000 habitantes al inicio del siglo XX, una vez desecados los lagos y con edificios de varias plantas. O sea, no se corresponden las cifras. No hay manera de explicarlas desde un punto de vista científico. La Ciudad de México Tenochtitlan, creo yo en realidad, era, además del centro ceremonial y ritual del pueblo mexica, un... Voy a utilizar una palabra griega, un gnomon, un vasto reloj astronómico que indicaba con toda exactitud el tiempo de los solsticios y los equinoccios. El templo mayor y las pirámides que lo rodeaban fueron hechas de acuerdo con el movimiento aparente del sol en la bóveda celeste. Su encuadre era perfecto, según lo muestra la investigación arqueoastronómica reciente. El espacio sagrado del templo, pues, era determinado por el muro rectangular, límite del recinto en exacta correspondencia con la bóveda celeste. Se sobreponían tres espacios: la superficie de la tierra, llamada Tlaltipac, el cielo y el inframundo. Debo recordar que el trazo del templum romano era hecho por el augur para separar el espacio sagrado del espacio profano. El espacio sagrado del centro ceremonial de México Tenochtitlan, como el de cualquier otra gran ciudad mesoamericana, era trazado por el sacerdote, igual como se hacía en los pueblos de Europa, en Grecia, en Roma, en etapas homotaxialmente semejantes a las que se corresponden con el desarrollo de los pueblos mesoamericanos. Lo que estimo probable es que la población total de Mesoamérica alcanzara unos dos millones y medio de personas, según he dicho. Que la etnia mexica llegara a 50.000 personas, que en el centro ceremonial de México Tenochtitlan se alojaran funcionarios, sacerdotes y familiares del Tlactuani. Tlactuani significa el que habla con autoridad, el señor, el cacique, en una cantidad cercana a las 2.000 personas, ya que el cultivo del maíz en Mesoamérica proporcionaba media tonelada por hectárea y ahora existen predios agrícolas altamente tecnificados que proporcionan 18 toneladas por hectárea. Insisto, México tuvo 25 millones de habitantes solo hacia los años 40 del siglo XX, ya con mejores técnicas de cultivo. ¿A dónde quiero conducir mis argumentos? Hablo desde un cierto espacio, no solo geográfico, sino lingüístico. Mi lengua materna es el español, sin duda, pero es el español de México, lleno de matices que vienen lo mismo del indoeuropeo. Que de las lenguas yotonaguas o de las lenguas del Caribe. Fenómenos que provocaron un fuerte impacto a los europeos en el Caribe entraron de pronto en el español y fueron incorporados a nuestra lengua y aún permanecen y se guardan en ella. Voces de las islas, pongo por caso maíz, canoa, piragua, bohío, cacique, huracán, hamaca. todos ellos pertenecen a la lengua española que nos es común. A su vez, voces de la lengua quechua se incorporaron al español de América del Sur y arraigaron en el río de la Plata. Por ejemplo, en Argentina se usa una palabra quechua, tambo, tambo, para designar lo que en otros países americanos recibe el nombre de establo. La estepa se llama pampa, voz quechua también. La granja es chacra otra voz quechua. Un arcaísmo que se deriva de latín, nombra en Argentina lo que en el resto de la América hispánica se llama rancho o llanamente lugar, pago, de pagos, aldea, voz que produjo pagano, el campesino o el aldeano que se resistió a la cristianización. Pago no se usa en ningún otro país de América hasta donde sé, pero se guarda en la península ibérica como nombre propio de estancias, por ejemplo, Pago de Carrovejas. Muy buen vino, ¿eh?, por cierto. En México existe en forma solo de apellido, Pajes. El desarrollo de las lenguas sigue, pues, cauces extraños. De Pagus se formó en francés P.I., porque Pagus seguramente se decía pagui y de pagui quedó P.I., bueno, y del francés lo adoptó el español y entre nosotros ha producido país, paisano, paisaje. En México, profesores y alumnos escriben sobre un pizarrón con gis, de latín gipsum y este a su vez del griego gipsos, yeso. En cambio, en España se utiliza la voz tiza, que es de origen náhuatl, que viene de tizatl, greda. En Argentina... Tal vez por una derivación desde la península ibérica, también se escribe con tiza, un préstamo del náhuatl que ha cruzado por tanto dos veces el Atlántico, hacia acá y hacia allá. Las relaciones entre los pueblos hispanoparlantes han evolucionado en una dirección muy clara en los años recientes. Tras de la independencia de América, la Real Academia Española, que como ustedes lo saben bien, el próximo año cumplirá 300 años de vida, promovió la formación de academias correspondientes en el continente americano. En 1951, la Academia Mexicana de la Lengua convocó al primer Congreso de Academias de la Lengua Española con los auspicios del Gobierno de la República. Quiero decir que la única academia que no asistió a ese Congreso fue la Real Academia Española. Franco se los impidió. Le exigió al gobierno de México que rompiera con el gobierno de la República y el gobierno mexicano no lo quiso hacer, por supuesto. De allí nació, o a partir de allí se formó, la Asociación de Academias de la Lengua Española, que en el 2014 habrá de celebrar en México nuevamente su decimoquinto Congreso. A partir de 1951, los vínculos entre las academias conocieron un giro decisivo. Ahora los acuerdos se adoptan por consenso y las academias se, hablan, se hallan en un plano de igualdad. Desde luego, es necesario reconocer que la Real Academia Española es primus inter pares y que es reconocida como nuestra hermana mayor. Así, quisiera agregar que la Academia Mexicana de la Lengua ha puesto en marcha, y hablamos de patrimonio, ha puesto en marcha el proyecto llamado Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América. El Cordiam, que se propone indagar por la evolución del español americano desde finales del siglo XVI hasta el día de hoy y desde Chile y Argentina hasta México y Estados Unidos. Hace poco más de 30 años, la RAE inició un proyecto semejante: el Corde, corpus diacrónico y diatópico del español, pero solamente del peninsular que rastrea la evolución del español en la península ibérica y es el ejemplo que ahora seguimos. Cordiam es coordinado por un miembro de nuestra academia, Concepción Compani Compani, académica de número de nuestra corporación, y en esa tarea la acompaña Virginia Bertolotti, investigadora uruguaya. Lo que intento poner en relieve es que la lengua española se enriqueció con las aportaciones de las lenguas amerindias y que éstas a su vez se contaminaron rápidamente con las voces y el régimen del español. Surgió una fusión de voces y una confusión, una confusión semántica que produjo palabras y formas de pensamiento inéditas. Pronto, en Nueva España, surgió una profusión de topónimos en los que se unieron las palabras españolas con las amerindias. Nació de súbito un conjunto de nombres del santoral cristiano asociados a voces nahuas, mazahuas, zapotecas, etcétera. Los lugares fueron rebautizados por los frailes y hubo un San Juan, pero con apellido náhuatl, San Juan Teotihuacán. Se multiplicaron los pueblos con el nombre del santo patrón de España, unidos a un apellido amerindio. Así se ubican con precisión un Santiago Yeche, un Santiago Iscuintla, un Santiago Atenco. También nacieron un San Miguel Zapotitlán, un San Miguel de Culiacán, un San Pedro Tlaquepaque, un San Nicolás Totolapan, un San Andrés Tuxtla, un San Bartolo Naucalpan. Las voces nahuas, por regla general de acentuación grave, se volvieron agudas o esdrújulas. Teotihuacán se dijo y se dice todavía Teotihuacán. Coyohuacán se volvió Coyoacán. México se hizo a los pocos años México. Así lo hallamos en el poema de Bernardo de Valbuena, Grandeza Mexicana, en un, que se publicó en 1604, en un decasílabo yámbico perfecto acentuado en la sílaba sexta. Dice, de la famosa México el asiento. Pero no se decía México, se decía México. La X representaba ese sonido doble de la SH. Los españoles. Convirtieron voces nahuas que no les era posible pronunciar, creo que todavía les resulta difícil de pronunciar hoy día. Los españoles convirtieron voces nahuas que no les era posible pronunciar en otras palabras extrañas. Cuauhnáhuac, que significa junto al sitio del águila, se transformó en un topónimo aceptable para el habla de los peninsulares y se dijo y se dice todavía Cuernavaca. ¿Qué tiene que ver agua con Cuernavaca? No sé. El dios solar del panteón mexica, Huitzilopochtli, no sé si lo puedan pronunciar rápidamente, ¿no, verdad, Rosa? No. Huitzilopochtli, colibrí de la mano izquierda o colibrí sur, colibrí del sur, se volvió un incomprensible huichilobos. El nombre del último tlachtuani del señorío mexica, Cuauhtémoc, que significa águila que desciende, es el sol del atardecer, se hizo guatimosín. Motecuzoma, señor airado, fue transformado en Montezuma. Así los escriben en Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo, o en Cartas de Relación, Hernán Cortés. Se advierte, los españoles no repararon en la carga semántica de las voces que oían, sino tan solo en su fonía. De tal suerte, la cultura y la religión, la cosmovisión de los pueblos amerindios se les, se les ofreció en bloque como una realidad demoníaca o idolátrica. Apenas un Andrés de Olmos o un Bernardino de Sagún fueron capaces de captar, admirar y desde luego también combatir, porque por esto los estudiaban, los valores simbólicos y semánticos de los códices. A la mayor parte de los conquistadores, les fueron vedados los valores míticos de la cultura náhuatl. Había de ser así. La nueva realidad americana fue asimilada a la realidad que los conquistadores conocían y que les era familiar, tanto desde el punto de vista de la cultura como de su posibilidad fónica, y ya no digamos de su estructura política. Cortés denomina siempre a las pirámides y los templos mexicas con una de estas dos voces, o bien los llama cúes, con una palabra que viene del Caribe. O los designa con otra palabra, desde luego sintomática, mezquitas. O sea, le, le parecían musulmanes, ¿no? Este, extraños, enemigos, idolátricos. Los rituales mexicas fueron asimilados a lo extraño, a lo enemigo, y se identificaron con la religión musulmana. Por eso debían ser suprimidos. ¿Hacia dónde voy? ¿A qué lugar conduzco mis argumentos? Pertenezco a un topos lingüístico determinado. Ya dije que era un hablante del español. Añado que por lo mismo hablo una lengua universal. Sin embargo, hablo desde un lugar específico, geográfico y lingüístico, un lugar preciso, el dialecto mexicano del español. Indico de este modo que mi habla está contaminada por una realidad cultural específica. Soy un occidental del extremo occidente. Esto significa, al menos para mí, que la lengua en la que me expreso es una lengua universal, pero llena de matices que provienen de mi condición americana. Diré más, la lengua española me pone en contacto con todos los hablantes del otro lado del Atlántico y con mis hermanos de la América hispana. Por si lo anterior fuera poco, el español me comunica con el mundo. El español es una de las cinco lenguas oficiales de la ONU y de la UNESCO. A ah, petición de México. ¿eh? cuando España no pertenecía a la ONU. El español de México es además la lengua en que se comunican los amerindios entre sí, así lo reconoce Rigoberta Menchú, en la medida en que le resulta imposible adquirir, en el caso de México, 68 lenguas diversas. Ahora bien, conviene decirlo, existen diferentes maneras de establecer una fusión, especialmente en el caso de las lenguas y las culturas. No se produce nunca en estos casos una mera suma de elementos opuestos. En la medida en que lengua y sociedad, lengua y cultura son organismos vivos y en constante movimiento, en la medida en que aquello que se recibe se asimila en un cuerpo y en una cosmovisión determinadas, determinadas en última instancia por el poder mismo del lenguaje, cada producto de cultura y de lengua asume características propias. En el gran tronco de la cultura occidental en el que nos insertamos hoy los hispanoparlantes del México moderno, se presentan profundas diferencias en los sistemas de fusión cultural. Por una parte, los hispanohablantes mexicanos hemos asimilado algunos aspectos del habla y la cultura de los pueblos amerindios. Esto se advierte igual en nuestra cocina que en nuestras formas de expresión. En un viejo texto, He dicho que el, el grafema X representa en México varios fonemas, a diferencia de lo que sucede en otros países hispanoparlantes, que por lo tanto es un síntoma que como todo síntoma revela algo oculto. Así, el grafema X reproduce en México cuatro fonemas distintos. Por un lado, el sonido tradicional que une la K, la capa y la sigma. Aunque también en España resulta difícil eh, pronunciarlo así, ¿verdad? Más que taxi, ustedes dicen taxi, y más que éxito dicen éxito, ¿no? Y, ¿No? No todos. Patus, bueno. Los madrileños, sí. El sonido tradicional que uno en la capa y la sigma, ¿no? En voces de origen latino como éxito, examen, extraño. Por otro, reproduce el fonema fricativo sordo del grafema s, como en el topónimo de Xochimilco, que se escribe con x, Xochimilco lugar de flores. En tercer lugar, el fonema que en el inicio reproducía el sonido complejo doble sh, sh. Pongo por caso en el topónimo Xola, que se dice, se escribe con x, pero se pronuncia Xola, o el gentilicio mexica, que también se escribe con x. Por fin, el fonema velar, sordo y fricativo que se asimila a la J en voces como México, Javier, Oaxaca o Jalapa. Nosotros no decimos Xavi, no, no, no decimos, eh, decimos Javi o Javier. En, en Cataluña se sí dicen Xavi, ¿no? A la X le dicen. Y, 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 y la TX en, en la región vascongada eh, se pronuncia como la Che, ¿no? Eh, Ochoa. Mi apellido, Lobo, ¿no? TX. En la primera mitad del siglo XVI, los tráilers reprodujeron con el grafema X el valor del fonema complejo SH. Si hoy se dice México, por aquel entonces se decía México, o mejor, como ya lo expresé, México. Por esto, el grafema X en el nombre de México constituye un síntoma, revelador tal vez, de la cultura mexicana actual que en un 15% acaso el habla y la cultura amerindia se asimila o es asimilada por los hispanoparlantes del México moderno. Ocurre, sin embargo, lo inverso entre los pueblos amerindios. En ellos, y ya dije que son aproximadamente el 10% de nuestra población actual, en ellos la lengua española y su cultura se incrustan en cierta proporción, variable según el caso, en su sentido del mundo y en su habla. Coras y huicholes, por ejemplo, Celebran la Semana Santa cristiana, pero su manera de celebrarla en un templo edificado al estilo occidental, en el que están ausentes los sacerdotes católicos, no se les permite el ingreso a ningún sacerdote católico. Nada tiene que ver con el ritual de la Pasión de Cristo. Lo que se celebra es el nacimiento y la muerte de lo, del sol, asociado como bajo la forma de Cristo Sol, perseguido por los astros. Es decir, ellos se, se embadurnan, unos de blanco y otros de negro, y durante siete días acosan al, al, al sol. Y en efecto, es un ritual. Por ejemplo, se dice que eh, la, la religión mexica era brutalmente sanguinaria porque se, se ve claramente que Huitzilopochtli, su dios principal, mata a sus hermanos, a los Sensozhuiznáhuac. Y en efecto los mata. Pero también los. Sensos matan a Huitzilopochtli y él mata a su hermana, a Coyolxauqui, y Coyolxauqui también lo mata a él, pero eso ocurre todos los días, porque Huitzilopochtli es el sol y cuando aparece ahuyenta a sus hermanos, a los astros, que son los Censos o innumerables del sur y de huella a Coyolxauqui, que es la luna, y en efecto eso es lo que sucede. Pero por, la, por el, el atardecer sucede lo inverso. Esto es un ciclo, es continuo, no hay muerte propiamente hablando. Pero eh, cuando se ve solamente este aspecto, de, eh, es el aspecto sanguinario, y dicen, era un pueblo increíblemente sediento de sangre. ¿no? Se, se insiste mucho en que los mexicas eh, sojuzgaban a los tlaxcaltecas, pongamos por caso. Y que, según un texto, usaban de ellos en las guerras floridas, tomaban prisioneros y decían, son tortillas frescas para el comal del dios. Pero los tlaxcaltecas también apresaban a los mexicas. E igualmente los sacrificaban y se los comían. Eh, esos fenómenos rituales, solamente comían carne de sacrificado. No se podía comer carne de otra cosa. Y, y es algo. Eh, que espanta, pero yo les pregunto a los que son católicos, católicos, apostólicos severos, si, si ellos no son también antropófagos, puesto que la hostia es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y no simbólicamente, es el misterio de la transubstanciación. No, entonces, son también antropófagos y teófagos. Bueno, así que todavía hoy coras y huicholes hacen lo mismo. Persiguen al sol y el ritual es semejante al que ocurría en el Templo Mayor de México Tenochtitlan cuando, ya lo dije, los innumerables del sur perseguían al sol para darle muerte. El fenómeno es ritual. Todos los días el sol muere al anochecer y a la inversa, todos los días al amanecer... El sol deguella a su hermana, la luna, y mata a sus hermanos, los astros. Coras y huicholes desean que el mundo siga vivo. Por esa causa lo alimentan con la sangre, ahora ya no de personas, sino de aves y otros animales. Lo propio ocurría en la cosmovisión mesoamericana. Lo que intento subrayar es que ciertos rasgos de la cultura occidental y cristiana se incorporaron al tronco mental de los pueblos amerindios, vivos todavía. Mientras que, a la inversa, algunos aspectos de la cultura y el habla mesoamericana han sido asimilados al carácter y el habla de los hispanoparlantes mexicanos modernos. Pondré ejemplos sencillos relativos a la cultura culinaria y el vestido. Los pueblos mesoamericanos en la época prehispánica disponían de tres maneras de separar, me valdré los términos de Claude Lévi-Strauss: lo crudo y lo cocido, la naturaleza y la cultura. Los alimentos así, carnes y verduras, servían, se cocían pues en agua, o se asaban directamente en el carbón o el fuego, o por último se ponían en hornos de tierra cubiertos con piedras, ramas y leña. Hoy en los pueblos de América prehispánica no usaban grasas, ni vegetales ni animales. Hoy en cambio las usan con profusión. Han asimilado ese rasgo de la culinaria europea. Y lo mismo sucede con su vestimenta. Por ejemplo, en los altos de Chiapas, celtales y tzotziles, por cierto, los tzotziles, que es una variante mayance, de lengua mayance, tienen ya una del, de las etnias más numerosas del país, son cerca de 400.000. Hablantes de lenguas derivadas del maya clásico, celtales y tzotziles, se visten con ropas de lana, que desde luego proceden de borregos animales europeos desconocidos por los americanos originales. Veamos ahora lo que sucede en otro espacio cultural americano, en el Perú. Allí hallamos un fenómeno lingüístico y cultural semejante al que he descrito en la Nueva España. El caso tal vez más relevante sea el que corresponde a un autor que no sé si llamar cronista, historiador o mitólogo, Felipe Guaman Poma de Ayala. Para entender cabalmente lo que hallamos en su libro, extraordinario por tantos conceptos, se llama Nueva Corónica y Buen Gobierno, escrito en los años que corren de 1583 a 1615, es necesario acudir a un sistema de comparaciones. El cosmos descrito por Waman Poma es similar al que encontramos en el Génesis bíblico, que también es mítico, por una parte, y en el mito de los cinco soles de la cultura náhuatl, por otra. No sé si está. O sea, Se vieron ahí la, la, la imagen de, del eh, el Códice fellerbar y Mayer, que tiene cuatro cuadrantes con una persona en el centro. Esa persona es Huichilopochtli naciendo. ¿sí? Es el sol que nace del vientre de la tierra. Guaman Poma es un indio ladino o latino que escribe en el español del siglo XVI. Desde un ángulo étnico es un quechua puro occidentalizado, empero, desde el ángulo cultural. Hispanizado e híbrido, Felipe Guaman, Guaman significa halcón, Poma significa puma, o sea, león americano, de Ayala, ven ustedes ya el carácter híbrido en su propio nombre, ¿no? Felipe Guaman Poma de Ayala. Domina el español y escribe en español. Su libro es un códice también híbrido o mestizo. En sus páginas impares hay siempre un dibujo que acusa influencia de la perspectiva occidental y en sus páginas pares un texto que habla de los dibujos. O más bien dicho, habla los dibujos, no habla de, habla los dibujos. Cada página del texto traduce, dice el dibujo. Lo mismo ocurre cuando a la vista de un códice entre los pueblos mesoamericanos, se desata el torrente verbal del clamatini, o sea, del sacerdote o sabio mexica, que recita lo que está escrito, entre comillas, en la pintura. De igual manera, los dibujos de huaman Poma desatan la memoria de quien los escribe. Esos relatos poseen vida y tienen la misma función de los quipus incaicos y de los códices. El quipu es una, un hilo con nudos, no, no tiene nada, sin embargo, al recorrerlos con los dedos, eh, ellos… Recitan lo que se supone que está ahí en el equipo. Igual que en, en el rosario se recita el Ave María 50 veces, ¿no? No está escrita, pero al recorrerla con los dedos, el, el cristiano desata el torrente verbal del Ave María. Desata, pues, el torrente verbal del sabio que recuerda un himno sagrado el texto de guaman poma guarda una estricta semejanza estructural con el mito náhuatl de los cinco soles. nueva corónica y buen gobierno se abre tras de la carta a su majestad felipe iii y el prefacio con el relato de la creación del mundo. en este punto sigue la secuencia del génesis bíblico y se apoya en el viejo y en el nuevo testamento. recuerden ustedes jehová crea el mundo en seis días y descansa el séptimo. es la semana de siete días asociada al calendario lunar. ¿no? Si se limitara a la repetición servil de la Biblia, el relato de Guaman, de Guaman Poma carecería de interés, pero no es así. Desde las, desde las primeras páginas se halla en el texto del cronista incaico algo insólito. Guaman Poma interpreta la creación que se halla en el Génesis. La creación del mundo y la creación del hombre mediante un sincretismo con las categorías propias o con las estructuras mentales de la cultura quechua de la que proviene. Así que no hay seis días, hay cinco etapas. No existe en el texto de Guaman narración lineal de los hechos como en la Biblia. La diégesis es alterada y las cosas ocurren de acuerdo con cinco etapas o cinco soles. Aunque en el texto se diga, cito, Dios creó al mundo en seis días y se repita lo mismo que en el Génesis hebreo, inmediatamente después se expresa en términos míticos, en los términos de la mitología incaica. Los seis días bíblicos se vuelven cinco eros, eras cosmogónicas. Así describe el primer mundo, Adán, Eva en el mundo, y añade que fue la primera generación del mundo. Luego llega el segundo mundo, el de Noé. Y en esa segunda edad del mundo hubo temblor de la tierra y el torbellino que trastornaba los montes, y siguióse aquel aire delgado en que venía Dios. Luego llega la tercera edad del mundo, que va desde Abraham. La cuarta edad se inicia desde el rey David. Y por último, y no podía ser de otro modo, se llega a la quinta edad del mundo, que arranca desde el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, no hay seis días, hay cinco etapas. A partir de esta quinta y definitiva edad, situada en el orbe europeo, el relato se desarrolla según la cronología romana: César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Sin embargo, en esta historia surge una cierta leve torsión de sentido. No solo nace Jesucristo, sino dice Guaman Poma, en este tiempo de las Indias, desde el primer Inga, él dice Inga no Inca, Manco Cápac reinó. Y comenzó a gobernar solo la ciudad del Cusco. O sea, la quinta etapa del nacimiento de Jesucristo se corresponde con el surgimiento del Cusco. Lo que intento destacar es la asombrosa fusión de la cosmovisión inca y la cultura occidental. Se trata, a mi juicio, del caso más claro de una mentalidad híbrida española y amerindia a la vez. El relato bíblico avanza en paralelo completo con el relato de la generación en las Indias. Un relato sucede en Europa, en la Europa pre y post cristiana, el otro en Perú. La primera generación de indios, aquí nuevamente vamos a tener cinco etapas, la primera generación de indios será la de Huari Huira, eso sí no sé qué significa, Huari eh? Huira Cocharruna, dice, el primer indio de este reino, que coincide con los que salieron del arca de Noé. La segunda edad de indios será la de Wari-Runa, la tercera la de Purun Runa, la cuarta la de Aucapucha Runa y la quinta se corresponde con el señorío de los Incas. La narración mítica del Génesis bíblico es asimilada por Huaman Poma a las estructuras míticas también del pensamiento quechua. ¿Acaso sin que él mismo lo advierta del todo? Tanto en la Biblia cuanto en el relato de Huaman Poma, igual en Europa que en Perú, hallamos cuatro etapas previas de la formación del mundo hasta que llegamos a la quinta y definitiva, como sucede en el mito náhuatl de los cinco soles, que es en, en realidad el surgimiento de la Tierra, de las aguas primordiales, el nacimiento del poblado en donde está sentado el pueblo del que se habla, y por lo tanto ese poblado es el centro del cosmos. ¿Recuerdan ustedes que los chinos piensan igual? El, el nombre chino de China es Xiongguo, y Xiongguo significa el reino del centro, porque ellos están en el centro del mundo, y cada pueblo estaba en el centro del mundo. No tenían una idea de, de universo, no tenían una idea de cosmos, tenían la idea de su cosmos. La palabra náhuatl para poblado es altépetl o atépetl, la, el cerro que surge del agua primordial, la pirámide que nace, porque son seres vivos. El cronista quechua organiza la sucesión de las generaciones bíblicas de manera que obtiene un resultado insólito, hacer que el quinto sol o la quinta edad en el desarrollo del cosmos coincida con el nacimiento de Jesucristo, que a su vez coincide en el Cusco con las, en el señorío civilizatorio de los incas. Así, Guamampoma Poma sobrepone dos generaciones y dos espacios míticos por completo distintos: el europeo y el americano, el inca. Esa extraña quinta edad que se da en Europa cuando nace Jesucristo, se enlaza con la quinta edad del Cusco, cuando Colón llega a tierras americanas y los españoles dan muerte al Inca Atahualpa. En ese momento, Guaman inicia otro relato con la nueva creación del mundo, o sea, con la creación incaica, la creación mítica del mundo. Hacia el final de este libro monumental de más de mil páginas, hallamos algo que no puede menos que provocar un inmenso asombro. Hay alguna de las imágenes debe reproducir el mapamundi de las Indias. Fíjense ustedes, mapamundi solo de las Indias, ¿eh? en, en ese mapamundi, todo el reino de los incas se divide en cuatro partes más un punto central, y ese punto central no puede ser otra cosa que el ombligo, el axis mundi. Es el centro simbólico que se llama Cusco. El mapamundi semeja a una isla enorme trazada desde los ojos del sol. Quiero decir, desde el oriente. Si vemos ese mapa con la mirada occidental, en la parte superior se halla, como he dicho, el oriente, no el norte. Allí se sitúa, dice Huamampoma, eh, arriba a la montaña, hacia la mar del norte, o sea, el Atlántico, Andesuyo. A la izquierda del punto oriental se halla, por lo tanto, la región sur, donde nace el sol a la mano izquierda, hacia Chile, dice el Suyo. Luego, a la mano derecha, al poniente del Sol, en el punto cardinal que corresponde al norte, está Chincha y Suyo. Y por último, al poniente, hacia el Océano Pacífico, hacia la Mar del Sur, como se decía antes, Conde Suyo. El conjunto, las cinco porciones de la superficie terrestre o el reino de los incas, se llama en su conjunto Tawantinsuyo Suyo. Esta visión mítica del mundo, este mapa mundi que tiene por centro simbólico el, al Cusco, corresponde a la visión mítica de los mesoamericanos, tal como la encontramos en el mito de los cinco soles. Advierto que el mapamundi de Guamampoma guarda una estrecha relación con la piedra del sol o el calendario azteca. En ambos, todo está visto desde los ojos del sol. Por ahí se debe haber puesto también la imagen de la piedra del sol. Eh, el, el sol sale desde el centro de la Tierra, pero el sol nos está mirando. Es una piedra viva. No, no está hecha para que uno la contemple. Es decir, no tiene una concepción occidental, es lo que quiero decir. El sol ahí, Huitzilopochtli, un ser viviente, sale de las fauces de la tierra y nos acecha. La piedra del sol es un organismo vivo. No es una escultura que el espectador occidental observa. Es ella un ser que vive. El sol nos mira y desde su mirada el oriente, desde donde nace día con día, nos acecha y sube al cenit, que es también la cúspide de la pirámide. Nosotros, americanos hispanoparlantes, <coughs> somos pues herederos de una cultura híbrida que sin embargo busca integrarse <coughs> al espacio global de nuestro planeta. El español es una lengua universal, no solo por el número de sus hablantes. Disputa con el inglés ser la segunda lengua del planeta después del mandarín. El español es una lengua universal por encima de otros rasgos, porque en el concierto mundial de las lenguas que hay en la Tierra, más de 3.000 según estadísticas recientes, es una lengua escrita y posee una gran literatura. Existen solo 78 lenguas que disponen de un sistema de escritura alfabético, no, entre las miles que pueblan el planeta. La reproducción gráfica <coughs> perdón, del sistema articulado de sonidos que constituye la lengua proporciona lo mismo ventajas que desventajas. El tránsito de la oralidad a la escritura no ha hecho que esta desaparezca. Por el contrario, los seres humanos nos comunicamos aún por medio de vastos sistemas orales. Pasar de la oralidad a la escritura ha hecho que el pensamiento se vuelva rígido que pierda los matices propios de la expresión oral, acentos, gestos, movimientos enfáticos de manos, labios, rostro, pero también le ha dado un carácter sólido y permanente que nos ha permitido conservar expresiones que antes solo podían ser guardadas en la memoria, traidora siempre y oscilante. De las aladas palabras que recogía Homero, aquellas voces que salían del cerco de los dientes, hemos avanzado hasta vincular el sonido y la grafía. Lo que avanzaba por el aire y se perdía en el aire ha podido ser transformado en signo plástico. El tiempo se congela y se vuelve espacial. Consideremos por último lo siguiente. El español posee 400 millones de hablantes en números redondos. El portugués tiene 300. Empero, <coughs> la lengua portuguesa solo ha obtenido, y en fecha reciente, un premio Nobel de literatura. El español, en cambio, ha recibido el 10% de los premios Nobel de Literatura, 11 sobre 110. Nada importa que unos escritores sean peninsulares y otros americanos. Todos ellos pertenecen y se expresan en el español del universo. En este sentido, el español es pues una lengua universal. Mi español, mi dialecto mexicano del español, me hace entrar en contacto con el universo. El universo de una lengua que se halla en total expansión. Muchas gracias. うん。